quiero ser tu complemento. Baila hasta conmigo mientras te lo digo. Baby, te quiero hasta que el cuerpo siga vivo. Bésame la boca y ahora a ti te toca. Siente ese corazón que nunca se equivoca. Mira, nuestros cuerpos son polos opuestos que más atraen cuando la gente no está viendo. Vamos a otro lado. 3:34, 3:35 minutos en vivo, Capital 96.7 de la FM. Roberto tiene algo que decirnos. Roberto, antes de recibir a mis invitados, no te preocupes, quédate ahí, Jime, tranquila. Nosotros tenemos, ya somos mentes gemelas. Así es, mi querida Mónica. Atención, padres de familia. Capital te ayuda con los gastos escolares. Son tres premiazos de 150 soles diarios. El código Capital, atención, es 7580. 7580. Ingrésalo llamando al 2 010322 y participa por uno de los tres premiazos de 150 soles diarios. A más llamadas, más opciones de ganar. Capital, tu opinión importa. Gracias, Robert. Estoy malita de mi voz, así es que Roberto hoy día ha asumido parte de mis funciones, pero yo obviamente la función de entrevistar a mis invitados de este bloque no la he querido postergar. Dicho yo misma, porque desde temprano su club de fans me están torturando en el Instagram. Me han dicho, señora Mónica. Y eso no lo perdono. Ay, que me vuelvan a escribir y me digan, señora Mónica. No te rías, Franklin. Señora Mónica, ¿me puede hacer pasar? Atrevidos. No saben que soy señofóbica. Bueno, esa... Emilio Osorio y Joaquín Bondoni. Aristemo, además está también Juan Osorio, el productor. ¿Cómo estás, chico? Buenas tardes. Cuidado con lo que me digas de decirme señora. ¡Cuidado! Mami, ¿cómo tú estás? Maravillosa, mi hijo. Perfecto, chicos, bienvenidos, de verdad. Muchas gracias. No, ¿verdad? Bienvenidos. A ti, por el espacio. Sus fans me tienen loca. En serio. ¿Qué tal cantidad de fans que tienen aquí en Perú? Bendito Dios. La verdad es que nosotros... No. Te lo juro, nosotros también estamos súper impresionados. En cuanto llegamos al aeropuerto, fue una locura total lo que se armó en el aeropuerto. Pronto en nuestras redes sociales, emilio.marcos en Instagram, aquí haciendo spam, podrán ver los videos que subamos de todo lo que se armó en el aeropuerto. Pero la verdad es que... Lima, Perú nos ha recibido increíble y yo creo que este 8 de febrero les vamos a dar ese agradecimiento al público con el espectáculo, este sábado. Acá las chicas, yo ya no veo novelas porque ya por mi edad me acuesto temprano. Oye, Juan, no te he saludado, perdón. No, Mónica. Tú también te acuestas temprano, no, me imagino. Déjame decirte que no, que estoy impresionado. Yo no sé que además de conducir debes estar en una novela. Porque soy teatrera. Claro, olvídate, buenísima. Soy recontra, no, qué atrevimiento. Imagínate, Juan, que a ti te digan señor. No, ni hablar. No, mira, yo era antes, oiga, usted es el productor Juan Osorio, yo, sí, y ahora paso, adiós suegro. Se cambia toda la terminación. No, ya antes tú eras el sex symbol. Ay, claro. Ya lo heredaste ya. No. ¿Usted? Ahora tengo que pegarme con Emilio para salir en la foto. Usted es el productor. ¿Usted me puede presentar a Emilio? Así es, Mónica. Son etapas en la vida. Pero bueno, ustedes me estaban contando acá una de las chicas que también es bien novelera, que se levanta a la 1 de la mañana para ver Mi Marido Tiene Familia, que es la novela donde ustedes de alguna manera los empuja a la palestra y los convierte en famosos. Wow, definitivamente ha sido... Vaya, fue la novela... Hasta ahorita está la canción y lo recuerdo, se me regresa toda la película, pero... Wow, definitivamente por eso estamos aquí, para demostrarles el tanto agradecimiento. Y es este 8 de febrero, en ese concierto vamos a dar todo y darle las gracias. En María Angola, ¿verdad? En María Angola. Empieza a las 8 de la noche. Y la verdad es que, como dices, por ese tipo de personas que se levantan a la 1 de la mañana para ver... Esas. Un aplauso para la persona que se levantó. Para Carla Sevillano, que trabaja hasta acá en la radio hasta las 8. Se va, duerme hasta las 12:59 y a la 1 se levanta solo para seguir la novela. Es un placer para nosotros. Y por... Wow. Por gracias, ese tipo de personas, por ti somos por las que estamos aquí, por las que compartimos un gran momento con el público. La verdad es que la novela fue
una experiencia increíble tanto para mí como para Joaquín, como para todos los actores que convivimos. Y el hecho de que nos haya dado la oportunidad de que gracias a este proyecto la música llegara a más oídos, pues es una bendición. Entonces hemos trabajado muy duro, hemos hecho muchísimas cosas. Pero al ustedes final antes acá. De la novela no tenían un grupo musical, ¿o sí? No, para nada. Bueno, para yo nada. En mi caso, sí. Ah, sí, sí. Yo antes estuve en dos, bueno, a lo largo de estos de los 6 años que... ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo 16. Esto no se hace. Bueno, sí, tiene... ¡Esto no es justo! Yo empecé... 3 años más que nosotros, menos eso. Que nosotros. Eso, 3 por 10. Pero es en serio, la juventud es cuando alguien se la cree. Entonces, si uno gracias. Se siente joven... No, no te preocupes, entonces, yo tengo mucho más que... ¿Cuánto más? 17. ¡Ah, ya te vi! Entonces, yo empecé, de hecho, en teatro musical. Y entonces, y después salté a la televisión. Pero yo antes estuve en un grupo musical que se llama... Claro, pero ustedes dos juntos no estaban, no habían, ¿se conocían antes de la novela? No. De hecho fue muy chistoso porque yo conocí a Joaquín dos semanas antes de que fueran los castings para la novela. Pero lo conocí, creo que saliendo, o sea, con unos amigos de que yo lo vi, lo saludé y punto. Y de pronto pasa el tiempo y y pues se hizo el casting y al final empezamos a trabajar juntos en Mario Tiene Más Familia y de ahí empezó todo lo de Aristemo. Y bendito Dios nos ha ido bien. Y esto del disco se hizo porque yo llevo 4 años trabajando en un proyecto musical en el desde cual... Desde los 13, es correcto. Él no me va a dejar mentir, Mati que está ahí, levanta la mano, Mati. Mati ha trabajado conmigo desde hace 4 años, junto con el apoyo principal de mi padre, de Juan. Entonces, obviamente este ejercicio que me ha hecho hacer mi padre desde hace 4 años, por fin estamos dándolo a conocer y estamos haciendo pues los conciertos con él. Es que fíjate, Mónica, es muy chistoso porque hoy están los dos en una plataforma muy, muy bonita, muy bella, con sus seguidores y todo, pero si nos vamos para atrás, hace 4 o 5 años era mucho esfuerzo, tanto cada uno por su lado. Inclusive en el proyecto de mi novela, Joaquín no se iba a quedar en el proyecto. Yo fui el que lo sentí y vi, creí en él y yo lo puse. Estaba otros actores en esa terna. Y Emilio, cuando empieza conmigo a trabajar, fueron horas de música, de estar estudiando piano, de estar buscando canto y todo. O sea, el trabajo que han hecho antes de llegar claro, a esta... Además... En una etapa complicada, ¿no? Porque estamos hablando de que hace cuatro años... No, pero fueron muy duros. Yo por ejemplo... O sea, ¿tú tenías qué? 13 años. ¿3 en la edad en que uno está pensando en jugar? Yo me acuerdo... Bueno, depende a qué te refieres. A jugar. Mal pensado. Mónica, yo no te conozco. ¿A poco los 13 años jugabas tú, Mónica? Yo he jugado con muñecas hasta los 15 años. ¿Ah? Tenía esta talla. ¡No! Te lo juro por Mónica, Dios. Tenía este tamaño y me iba... Esa cara no me dice que sea... No, pero esta cara ha pasado varios años. No se nota. Te juro, Mónica, no tenía... Me llevaban a la fiesta porque ya tenía esta talla, 1.76. Y yo regresaba de la fiesta a jugar con mis Barbies. De veras. De verdad. O sea, porque nadie me sacaba a bailar encima. Una Barbie de... ¿Por qué? Porque era muy alta. Entonces acá en el Perú son bajitos. Entonces yo, altaza. ¿Qué traes con los chapados? Sí, yo me no, pues, pero ahora sí me sacas a bailar tú, Juan, porque... pero cuando era chivolo, no. Se ríe. Bueno, hay que decir y hay que saludar a toda la gente que nos está... siguiendo en el Facebook Live de Capital. ¡Uy, un saludo y un besote! No. Ahí manden sus preguntas porque por mi Instagram ya no voy a recibir a nadie que me diga señor, ya saben. A ver, Mónica, ¿qué te parece? A ver. El piropo más bonito que manden ahorita a las dos primeras horas de los piropos que te gusten están invitados gratis. Pero que vayan que los piropos para ellos. No, para ti. No, para ellos. Vamos a quitarlo de señora, vas a ver. Y vamos a esos dos piropos. No, ese trauma, Juan. Tú vuelves a decir señor. Por eso, esto se acaba. Yo. Y mal, ¿tú qué tienes que decir? ¿Yo qué tengo que decir? Sí. Señora. Dos boletos. Hay dos invitados. Dos invitados especiales para el show. Roberto, ¿cómo hacemos con los dos? A toda la gente que se conecte al Facebook Live de Capital, dos boletos para el concierto de este sábado en el María Angola. ¿Le parece? Claro que sí. Que manden sus comentarios y manden todo. Y que los van a subir al escenario. ¡Claro! ¡Ay, ay, ay! Esto va a ser una locura. Tienen exactamente 16 minutos para empezar a comentar el Facebook Live de Capital. Un minuto para las 4. Decimos quiénes son las dos personas que con seguridad...
Ya están ahí, ya escribiendo que los van a subir al escenario. Perfecto. Bueno, que baile, que cante con nosotros. Qué chévere. Cuéntame del show del sábado. Oh, damn. Bueno, principalmente porque van a ser con músicos y bailarines peruanos. Uh-huh. O sea, por eso se han venido unos días antes a Perú para poder ensayar. Sí, el punto es que, bueno, mi producción, que es la que maneja todo esto, Mati, mi padre, y Pablo Espósito, que son las cabezas de este proyecto principalmente, se hicieron la tarea de que mi director musical, que es mexicano, que es Kelly, que es nuestra cabeza, se juntara con músicos peruanos y con bailarines peruanos. Entonces básicamente estamos sacando también raíces de Perú para que el show nazca y sobresalga. De hecho, hoy tengo justo ensayo en la noche para que veamos cómo va a salir todo y cómo va a quedar todo, pero yo creo que va a quedar excelente. La verdad es que Mati regresó muy tranquilo y muy, muy feliz del ensayo con los músicos, así que esto va a estar duro, va a estar duro. Tú estás muy calladito. No. ¡Él es calladito! ¿Estás asustado, no? Capital. Un poco. Siempre son los nervios. ¿Eres un poco más tímido? ¿Eres un poco tímido? ¿Tímido? Retraído, o sea, así. No, está muy raro. No. Hoy es extraño. Pero, digo, sí, antes de subir a un escenario, y ahorita siempre lo recuerdo, antes de subir a un escenario, esos nervios. Eso de presentar algo y vaya, con un público tan hermoso, dices, ay, no la voy a regalar. Que además es la adrenalina, ¿no? Porque cada escenario que uno pisa trae una adrenalina distinta, ¿no? O sea, y nunca se pierde. Claro, es, por ejemplo, como es el efecto Kubechov. O sea, cada uno ve una película diferente y siempre, aunque sean las mismas canciones, nunca va a ser lo mismo. Esa es la magia del escenario. Yo creo que siempre hay que encontrarse con el público, que nunca sabes cómo va a reaccionar. Como una escena, Mónica, que la escena más fuerte de la serie, de ellos dos, fue en el momento que ambos tenían contacto. Ese momento para nosotros los tres fue muy difícil. Esa escena yo la dirigí y tuve que hablar con cada uno de ellos por separado y hacerles consciente que estaban hablando, interpretando dos personajes, que no, Joaquín y Emilio estaban aparte. Y luego saqué a toda la gente del staff e hicimos todo un ensayo y luego ya grabamos la escena como tenía que ser, pero fue muy difícil porque aparte dos jóvenes que tienen que demostrar y transmitir eso. Justamente eso ha sido lo más polémico y de alguna manera que ha sido lo que ha llamado la atención de todos, porque es la primera vez que se incluye una escena así entre adolescentes para la televisión latinoamericana, ¿no? Y con ese respeto y ese gran cuidado para no transcribirla ni faltar respeto, ¿no? Que no se transforme en morbo. Así es, que no sea... Y eso era lo especial de Aristema, perdón que los interrumpa, eso era lo especial, que la gente justo lo veía así, por eso es que nuestros fans no necesariamente son de la comunidad, porque la gente veía a la pareja y se enamoraba del cómo del era amor, la pareja, del amor, de lo que vivía la pareja. Exactamente, eso era lo bonito. Ahora, ¿sabes cuál fue lo bonito? Cuando logramos el primer tema y que lo cantan los dos y empezaron a coordinarse, fue maravilloso cuando haces esa combinación de voces y cómo los dos se acoplaron, que tiene que ver mucho la dirección de Matías, que los fue llevando. Canten un poquito, ¿no? Vamos a regalar a Mónica un poquito. Sí, además, ¿no? Porque me están preguntando por el calendario. Okay. Yo, mira, las fans son, pero fans. ¿Cómo? Es fans. Mi calendario, ¿sabes? Yo salgo ahí. Mónica, por favor. Salimos, ¿sabes? Mi padre y yo en tanga. Lo que hace el Photoshop. No, si canten un poquito. Okay. Oh, bueno, Joaquín. Es tuyo, pero bueno. Okay. Yo me voy de bajada sin freno. Radio Capital. Si canto es por ti. Si escribo canciones de amor es por ti. Ay, por ti. Porque tengo tu ritmo por dentro. Por dentro. Porque quiero ser tu complemento. Estar conmigo mientras te lo digo. Baby, te quiero hasta que el cuerpo siga vivo. Bésame la boca y ahora a ti te toca. Siente ese corazón que nunca se equivoca. Mira, nuestros cuerpos son polos opuestos. Que más se atraen cuando la gente no está viendo. Vamos a otro lado, poco iluminado. Y ahí ya te enseño lo que a mí me has provocado. ¿Ves, Mónica? ¿Ves?
Bueno, yo sé que todos están vueltos locos en redes, todos y todas están vueltas locas en redes. Dejen, por favor, de acosarme, que mándame saludos por aquí. ¡Te lo juro! ¡De verdad! Ya están mandando los piropos y todo lo demás. Pero el concierto es este sábado en el Mariangol y las entradas ya están a la venta en Teleticket de WOM y Metro. Este es este sábado 8 de febrero. Aristemo va a estar con músicos peruanos y bailarines peruanos por primera vez en nuestra ciudad. Así es que compren las entradas en Teleticket. Me estaban diciendo que habían venido primero, los habían puesto en un local que era un local más chico y que a raíz de la demanda que había alrededor de su llegada han cambiado el local. Ay, es el aeropuerto. Es la llegada, sí. ¿Ese es el aeropuerto? Es el aeropuerto de... ¿Ese soy yo? ¿Veas? ¿Ese de Azul soy yo? Oye, qué increíble. Gracias por las imágenes. Qué increíble. Qué increíble. Muchas gracias. Muchas gracias al público de Perú. Muchas gracias a las niñas. También a la gente. ¿Sabes qué es lo que fue? Te voy a decir, no sé si es hermoso. Muchas gracias. Lo peor o lo mejor, que no solamente tienen fans de su edad. O sea, yo también tengo fans de mi edad. Yo no. Yo tengo acá un amigo que ya, además que es el hombre del corazón de piedra, ¿no, Roberto? Que era productor de este programa, que ha sido el primero en escribirme. Y es un hombre grande. Me dice, Mónica, por favor, buenas tardes, que Aristemo le envíe saludos a mi esposa. La telenovela tuvo dos temporadas. Mira, sí. Se emitía de 4 a 5 p.m. ¿ya? Y se repetía a la 1 de la mañana, estado de Oaxaca, pintoresca ciudad. ¿Cómo se llama la señora? ¡Wow! Esposa. No, esposa. Si hago esto, Dios mío. No, escúchame. Si yo hago esto, voy a ser torturada el resto de mi vida. Liliana Glave. Liliana, te mando un besote, un corazonzote enorme. Un abrazote para Liliana, claro que sí. Le mando un corazón a Liliana yo. Ahí está. Ah, muchas gracias. Pero... Ay, muchas gracias. A ver, apretújalo como lo hicieron todas mis exes, por favor. ¿Sí? Eso. Gracias, ¿ves cómo tratan mi corazón? Ya te dije. Aposté que... Así lo aprietan. Sí, así yo aposté que Mónica te iba a hacer así. Sí. Y tiene buen ojo, guau. Roberto dice que tiene preguntas de la gente que está en Facebook Live conectada. Así es, hay cualquier cantidad de comentarios en el Facebook Live, Roberto, de Capital Opinión. Dos entradas. Sí, que... sí. Sí, Roberto, no me vas a regalar más porque... Porque además van a subir al escenario. Así es. Si no, mira lo que va a pasar contigo. Suave. Sandra Castillo pregunta, ¿qué es lo más valiente que tuvieron que afrontar en su carrera artística? Bueno... Tus efectos especiales son una belleza. Ahí está, díselo a Jimmy. Jimmy, son... Hermoso, son... muchas gracias. Lo más fuerte que he afrontado en mi carrera... Trabajar con su papá. Trabajar con mi familia, sí. Trabajar con mi familia yo creo que es lo más... Hasta ahorita sigue siendo lo más peligroso. Y es muy chistoso porque... Trabajar con mi padre ha sido difícil por el hecho de saber dividir las cosas... Una cosa es el trabajo y otra cosa es la familia. Y otra muy importante, a mí me interesa mucho que el equipo que tengo alrededor se vuelva mi familia. Entonces, al mismo tiempo, también estoy trabajando con mi familia por el hecho de que me llevo muy bien con Matías, me llevo muy bien con Pablo, me llevo muy bien con mis músicos. Entonces, cuando tienes que ser duro y decirle, ¿sabes qué? Esto no me gusta, aunque sea tu amigo y aunque sea la amistad y lo que sea... por lo que los dos están ahí es por lo profesional que somos, ¿me entiendes? Entonces el decirle no me gusta esto y no me gusta tu idea y yo creo que podemos manejarlo mejor es lo difícil de trabajar como en familia. Entonces yo creo que es lo más complicado y como siempre voy a ser así toda mi vida, voy a tener familia todo el tiempo alrededor mío, creo que va a ser lo más difícil siempre. Y para ti, Joaquín, que ha sido lo más valiente era la pregunta, ¿no? Escuché tus aplausos, nene. Lo más valiente. ¿Era así, Roberto, lo más valiente o lo más difícil? Sí, lo más valiente. Lo más valiente. Wow. Es que estoy maldita. Le da. Sí. No lo digas tú, lo puedo decir yo. Okay, ¡Tú no! Que te mejores. Bueno, yo creo que sí, que te mejores. Yo creo que principalmente. Aún no tenemos. Yo tengo 16 años. Sigo creciendo. Pero yo creo que lo más valiente que he sido
La escena del beso, por ejemplo. Yo creo que el personaje fue una decisión muy difícil que haces, porque como es actor y a su edad, y de repente que llegas a plantearles un personaje de retos, un personaje que va rompe, que no, más rompe. Bueno, pero no nada más un personaje, sino la carrera entera. O sea, tú empiezas desde la carrera es el reto. O sea, desde empiezas es tu decisión. Y mantenerse, porque esta carrera es... O sea, entonces, mucho comienza... Es eso, entonces... Y sostenerse es esta en el carrera. Tiempo. Yo creo que lo más valiente es amar y empezar esta carrera. Muy bien, Robertito tiene... Ahí está mi modelo de Facebook. Acá hay otra pregunta que nos manda Joao Báez. Dice, ¿qué recuerdo les está quedando de la visita que están realizando aquí en el Perú? No sabes el pulpo que yo probé ayer... Increíble. Y hoy el ceviche. Oye, el ceviche está increíble, qué bárbaro. Me quedo con... ¿Pero has comido ceviche picante o...? No, picante, sí estaba picante. ¿Qué estaba tan picante? ¿Lloraste? No. Ah, no estaba picante. ¿De no. dónde ven? No, pues son mexicanos. No, escúchame, es diferente, ¿eh? Te lo digo porque a mí me encanta el picante. He ido a México y es un ají distinto. ¿Sí? Distinto totalmente. Lo probaré. Wow. Lo probaré. Hay que pedirlo. Además que tiene la mezcla, ¿no? Tiene la mezcla de limón con la sal. Sí. Que es distinto. Ah, se le está haciendo agua a la boca a mi mana. Sí, claro. Mira que yo he probado. ¿A ti te gusta el chile? No, el picante. ¿No es lo mismo? Sí, pero. Sí, claro. Bueno, pero el ají peruano con el que se hace el ceviche, ese que te hace llorar. Que llegas a ponerte morado así. Ok. Así sale Batman acá. Ah, y qué rico. ¿Sí? Sí. Ahora, hablando... Y está comiendo así. ¡Qué rico! Está. Ahora, hablando en serio, o sea, ya hablando en serio, me quedo yo creo que me quedo con el cariño de la gente, porque eso es lo que en un futuro me va a hacer volver a Perú con una gran sonrisa y sí, o sea, el hecho de que no sea la última vez que venga en el año, en este 2020, quizás regrese en noviembre o regrese más pronto, pues porque sí, la verdad es que el cariño que ofrecen es increíble y creo que se tiene que aprovechar y valorar y agradecer a ese gran público que tenemos. Y para ti, Joaquín, en lo que va de la visita, porque se queda, me imagino que hasta el domingo, sí, lunes. Sí, todavía falta un ratito, pero bueno, ahorita efectivamente vamos conociendo, este es el segundo día, pero lo que más me ha marcado es lo mismo que dije Emilio, es la gente. De hecho, estaba en el auto y viniendo para que dije, wow, ¿Qué vida tiene? ¿Qué color? Pero sí es la gente. Es la gente principalmente. Mi modelo de Facebook. Continúa con sus preguntas. Mariana García manda saludos. Dice, ¿cuáles son sus expectativas para la presentación del sábado? Wow. Hacen cambio de vestuario. Cuéntanos un poquito, pues la gente quiere saber. Los fans y las fans quieren saber. Hay muchas sorpresas. De verdad, Mónica, que hoy este show es especial porque se ha montado exclusivamente para Perú. Hay un popurrí que ha montado. Está muy bonito. Hay un baile. Joaquín hace una interpretación de un tema donde baila increíble, donde se proyecta. O sea que es un show de cambios. Sí. En vivo la música. No se permite estar sentado. Todo el público se permite que brinque, que grite, que haga todo lo que se le dé su gana. Está lleno de muchas emociones, ya que las canciones varían no solamente en ritmos, sino en melodías y en sentimientos. Entonces es un muy bonito show. Aparte de que hacemos parte del show a la gente. Entonces esto de subir a la gente y esto de hacerla partícipe y de darles regalos y de que yo de pronto también le regale toallas. ¿Le andas regalando tu corazón? Sí, le regalo. Pues es que si no, ¿para qué soy artista? Si no, para regalarle mi corazón a la gente. Ah, eso es. Como no tienen novia, van a buscar una peruana aquí, de novia. Yo creo que si salen con novia. Me van a pegar en casa. Me van a pegar en casa. 17 años, me van a pegar en casa. Me van a pegar. Bueno, es hora de conocer los nombres de las dos personas que tan amablemente Juan, el productor de Aristemo, ha invitado el día sábado al concierto del María Angola. ¿Tienes redobles, Jimmy? Claro que sí tiene redobles. Él es redoble en todo. Y los ganadores son Jan Tito Laxmi. Mira el mensaje que ha dejado Mónica. Muchachos, por favor, para ir al concierto me vine desde el Cusco especialmente para esto. Por mis preguntas,
Jan Tito Laxmi. Él es uno de los ganadores. Y el segundo ganador es Ali Gio Medina. Quiero verlos, por favorcito. No tengo el dinero suficiente para comprar la entrada. Es mi más grande sueño estar en el concierto. Los amo, me enseñaron a luchar y amarnos tal y como somos. Y que el corazón nunca se equivoca. Felicitaciones para Ali Gio Medina y Tito Laxmi. Jan Tito Laxmi. Bueno, ahora vamos a coordinar para que ellos puedan ir el sábado. Me imagino que los van a poner en una lista. Y nada, agradecerles a ustedes, chicos, Radio por favor, Capital. Sus redes sociales para que más gente los siga. Y por favor, déjenme estarme escribiendo que no los voy a hacer pasar. No. Me escriben, déjame pasar, porfa, Mónica, grábame un saludo. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo los siguen, chicos? Okay, por favor. Yo estoy como Joaquín Mondoni en Facebook, Twitter e Instagram. Y yo estoy como Emilio.Marcos en Instagram. Ahí te podrás dar cuenta de todo lo que vamos a hacer próximamente con el Perfecto. Gracias. Juan, muchas gracias por haber venido. Mónica, yo repito, qué mujer tan linda eres, digna representante de los peruanos. Muchas gracias. Hay que lanzarte de estrella ya, pues, ya no te nada de tardes. Yo me comprometo a hacer negocio contigo. Me encantaría. Mientras no diga señora Mónica. Qué placer de conocerte. Señofóbica. Mi próximo stand-up ya tiene nombre. Señofóbica. Gracias por estar aquí, Juan, Emilio y Joaquín. Gracias. Nosotros nos vamos a la pausa. Recuerda que el concierto de Aristemo es este sábado, 8 de febrero a las 8 de la noche en el Centro de Convenciones María Angola. Las entradas en Teleticket de Juan y Metro. 4 de la tarde en punto. Nos vamos. Regresamos luego del corte. No se muevan. Gracias. Vamos a otro lado. Poco iluminado, te enseño lo que a mí me has provocado. Vamos a un lugar solito.